Cierto que hoy es lunes. Hoy es lunes. Es grave la situación. Sí, sí, yo pensé es gravísima. Que era a mí me vienen de poseer. Me estaba durmiendo la siesta. ¿Te estuvieron poseyendo? No, estuvieron poseyendo. Me van a exorcicar. No. ¿Estuvieron poseyendo tu cuerpo? Hoy va a haber todo tipo de errores. ¿Estuvieron poseyendo tu cuerpo? Después. Todo tipo de errores. Sí, no, olvídate. Hoy el conductor a media pila. Hola, 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 hola. El conductor no pasa de segunda hoy, ¿eh? No. Regulando sí, y en reversa el pibe. Sí, en reversa, sí, brother. ¿Cómo andan, amigos y amigas? Bienvenidos a esto que se llama Fuera de Fase, por el amor de Dios. ¡Carajo! Programa 360 aquí en la nave de la Vorterix, www.vorterixsantarosa.com, www.twitch.tv/vorterixsantarosa y en la capital pampeana y alrededores en la 96.7. Aquí estamos como cada lunes, miércoles y viernes de 20 a 22 para recibirlos a todos ustedes en la misa negra. Con razón. Ah, cuidadito, querido. Tenemos... a nuestro sueño. Tenemos sueños. Para empezar. Tenemos sueños. Tenemos a nuestros monaguillos. Los señores Cristian Roberto Riotort en cámaras. Señor. Esos son los gritos del infierno. Sí, sí. El señor Santiago Román Caín Absayal Díaz. Y nuestras ofrendas del día de la fecha. Sus nombres son, y pido un fuerte aplauso, Franco Ramírez, Melina Vivalda, Reno de Santa Fe. De haber sabido me pinta la uña. Hagan ustedes el programa, ¿eh? Hagan ustedes el programa. Cambiame que necesito levantarme, loco. No, pará, le voy a contar a la gente. Me dormí una siesta... Que grave. No, tremenda. Vos también estás ahí igual. Sí, sí, como sí, que... sí. Por ahí si nos cagamos un poco a piña acá. Por ahí nos despertamos. ¿Tenés Rocky ahí? Sí. Me sirve que ustedes se caen la piña y vaya, yo me despierto viéndolos. Nos cagamos, aguantás. ¿Te animás a comentar? Yo soy el presentador. ¿Presentás? Presento la pelea y la relato. Bueno, pero tiene que ser una pelea de... Dos minutos. Dos minutos. Entre presentación y pelea. Ok. ¿Tenés Rocky? Cuando quieras. Cuando quieres y lo arrancamos. Ahí está, listo. Vamos. Uf. Bienvenidos al estadio Vorterix Center. Esta noche, en la esquina derecha, de calzoncillos negros y de tez aún más oscura. Con 80 kilogramos. Una defensa de título. Confundió a Blink 182 con Linkin Park. El señor Bro. Con 75 kilogramos de todo quejas, todo incertidumbre, el Golden Boy de los 27 años, con buzo blanco, rememorando el colonialismo estadounidense sobre nosotros, el chico con más defensas de título, el campeón del sí, ni no, ni blanco, ni negro, Juan, el conductor Benzusa. Muchachos, por favor, al medio. No se valen golpes debajo del cinturón. Choque los puños. Ya conocen las reglas. No valen golpe de conejo. A pelear. Dale, a pelear.
arranca a besar. Va con el llavero derecho arriba, es todo de derecha, Circula por derecha, Bensusa se perfila. Le da, lo castiga por abajo el cinturón. Ramírez lo agarra. Quiere el clinch, Ramírez. Acusa un beso en el cuello. Se agacha Ramírez. Va con la derecha también Ramírez. No hay mano izquierda acá. ¡Dale la silla! Lo agarra. Ahí está en el clinch. Lo tiene Ramírez. Son todos golpes en la espalda. Me parece que no vale ninguno. Va a volver a golpear a Ben Susan. Está golpeado Ben Susan. Lo espera la pantera Ramírez. Míralo cómo se mueve. Mira cómo se agacha. Se menea, ahí va, con el golpe del colibrí, Ramírez. Tíralo al piso, Ramírez. Quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No hay más nada aquí en el Vorterix Center. Acaba de ganar la pantera Fran Ramírez. Lo ha golpeado, lo ha dejado en el piso. Y todo para recordarle. Chape ahora, enchapen. Ahora les puedo recomendar. ¡Ganó Ramírez! Bueno, ahora van a tener que escuchar la respiración forzada todo el resto del programa. Sí. Bueno. Bueno, sin boca. Bueno, Milei. Muy bien. Buena manera de despertarse. Chequeo. Pelea. Confirmo. Sí, contenido de calidad. Sí, contenido de calidad. Vamos, 20 minutos de programa, ya tenemos clip. Sí. Está perfecto. Todo por el clip. Ante una multitud de 7 personas, 7 almas. Sí, 7 almas. Ante la presencia de 7 almas. Que quizás acaban de escuchar mi único relato boxístico. Sí. Tu carrera pugilística arrancó hoy. Hoy. Tu carrera pugilística arrancó hoy. Quizás sea la última batalla que relate. Destacado. Destaco tu labor. Aprovechenlo, guárdenlo.